Buen día. Ya estamos online. Siempre surgen algunas cuestiones en esto de lo virtual, pero bueno, lo vamos resolviendo. Pedimos por ahí disculpas a las personas que están conectadas desde tempranito, pero bueno, estamos ya al aire a través del Facebook de Aviadi, que es Aviadi Diabetes Viedma, para todas las personas que nos quieran acompañar, que quieran seguir esta transmisión. Hoy vamos a hablar del cuidado de los ojos en las personas con diabetes. Esta charla va a estar a cargo del doctor Leonardo Puceto, un viejo conocido de Aviadi, que hace mucho tiempo nos acompaña y está con nosotros. Y bueno, la idea un poquito de esto es que podamos hablar, charlar, ir viendo distintas cuestiones que tienen que ver con lo que es el cuidado de los ojos en pacientes con diabetes. Leo, vamos a explicarle a la gente, antes de arrancar, cómo va a ser la temática de la charla. Vamos a hacer una exposición, vas a hacer una exposición con distintos temas. Y las personas, al finalizar, va a haber un momento para que podamos responder las preguntas, las inquietudes que vayan surgiendo. Vamos a dejar los últimos 15 minutos de la presentación para responder estas charlas. Yo voy a ir recabando las preguntas que vayan surgiendo a través del chat de Facebook. La gente que nos está viendo puede hacer las preguntas a través del chat de Facebook. Nosotros las vamos a estar leyendo, las vamos a estar recabando y se las vamos a leer al finalizar a Leo. Leo, bienvenido. Hola, hola. Bueno, ahí estamos con un par de cuestiones medias técnicas, por eso no hemos arrancado bien horario y ahora me dice que el ancho de red es medio bajo, así que por ahí si se corta el sonido o el video, me avisan, porfa, porque no sé, no me doy bien cuenta. Bien, Leo, se escucha perfecto. Yo te escucho bien y la gente te está escuchando. Dale, arrancamos entonces. Se está saliendo acá. Bien, arrancamos. Bueno. Vamos a empezar a compartir. Arrancamos. Bueno. Bien. ¿Ves la pantalla, Leo? Ahí estamos. Bueno, la idea de esto es nada. Yo estoy con el mate, estoy en mi casa y es una charla así bien, bien relajada, pero donde podamos charlar un poco de cómo cuidarse, ¿no? Con el tema de diabetes y los ojos. Así que la idea es que lo que yo les diga se entienda, ser lo más claro posible y nada, cualquier pregunta en el momento lo podemos ir charlando. Así que la idea es esa. Así que vamos a charlar un poquito de qué pasa con la diabetes y los ojos. Así que vamos nomás, dale para adelante. Bueno, primero es entender qué pasa con la diabetes y cómo la diabetes daña los ojos, ¿no? La diabetes es una enfermedad que tiene dos cuestiones. Primero, que es silente, no tiene síntomas, ¿no? Entonces, uno cree por ahí que está bien, porque no le pasa nada, y resulta que la diabetes va generando daños. ¿Y cómo son esos daños? La diabetes, más o menos, la diabetes es una enfermedad vascular. Lo que daña son los vasos sanguíneos de la retina y de todo el cuerpo, pero principalmente la retina y los ojos, porque el ojo es un órgano delicado. Entonces, para más o menos tener una idea, lo que hace la diabetes es agarrar al vaso sanguíneo y generarle pequeñas lesioncitas, como manguera, y con una aguja le hacemos pequeños agujeritos. Entonces, el vaso sanguíneo va perdiendo parte de sangre y de los elementos que se altera el vaso sanguíneo, se altera la llegada de oxígeno a las células que componen la retina, y si ese daño se va acrecentando, ya los agujeritos ya no son tan chiquitos y ya se empieza a escapar la sangre de adentro de los vasos, empiezan a viajar dentro de la retina, eso la empieza a inflamar y aparece el edema, que el edema es
inflamación y la acumulación de líquidos abajo de la retina, lo cual la levanta y ya y se altera la visión. Y si no lo frenamos, eso ya se generan membranas y tracciones y terminan dañando enormemente la retina y el ojo, ¿no? Así que pasala que sigue. Entonces, esto es un ojo normal. Cuando uno hace un fondo de ojo, lo que el oftalmólogo ve es esto. Eso es una retina normal. Ahí se ven el nervio óptico y todos los vasos que componen la retina. Mira, pasala que sigue. Cuando la diabetes lo empieza a dañar a los vasos, ya, fíjense ahí cómo ya aparece, cambia el color, ya es otra historia, esto ya está distinto el ojo, todas esas hemorragias donde hay sangre ya son pequeñas manchones donde la luz ya no penetra en el ojo, y pasa a la que sigue. Esas hemorragias, si uno no las puede contener, se transforman en grandes hemorragias. Esto ya es un problema mayor para el ojo. Y si no lo podemos arreglar, pasa a la que sigue. Llegamos a esto. Esto es un desastre. Ahí hay toda una tracción, desprendimientos de retina traccionales. Esto es a lo que no hay que llegar. Y el tema es que muchas veces el paciente llega a estas situaciones sin antes haber tenido casi síntomas. Ese es el problema de la diabetes. Pasada a la que sigue. Entonces, la visión se transforma de esto, toca de vuelta, en esto. Todas esas hemorragias repercuten en manchones en la visión que el paciente va generando de a poquito la pérdida de la visión, ¿no? Así que pasar a la que sí. Bueno, un poquito para saber, ahí toca todo, que aparezcan todos los detallecitos. Es un poquito de estadística para saber que hay muchísimas personas con diabetes, un montón de personas que tienen diabetes, pero lo importante de esto es que un síntomas o da síntomas en etapas avanzadas. Y muchas de esas personas terminan en daños visuales severos, y si no lo podemos contener a tiempo, muchas de esas personas terminan perdiendo la visión, que es lo que no hay que llegar. Pasa, ¿no? Bueno. Entonces, para frenar esto, básicamente el ojo lo padece a la diabetes, pero el ojo no tiene la culpa de la diabetes. Entonces, ¿cómo se cuida el ojo? Cuidando la diabetes. Fácil. Si la diabetes anda bien, los ojos siempre van a andar bien. Y siempre el tratamiento de la diabetes es un pilar, que son las tres patas de la diabetes: es la medicación, el ejercicio físico y la alimentación. Y no es, porque muchos pacientes dicen, no, pues yo tomo la pastillita. Sí, bueno, pero no alcanza la pastillita. No alcanza solo la pastillita, o la insulina, o la medicación que uno reciba. O sea, es tan importante la medicación como el ejercicio y como la dieta. Yo los pondría a igual nivel de importancia. Que yo lo veo mucho, vienen pacientes con ojos bastante dañado, y me dice, no, pues yo la pastilla la tomo. Y sí, bueno, pero ¿haces ejercicio? No. ¿Te cuidas con la dieta? No. No alcanza. Así que bueno, primero, ese nivel, pero lo más saludable que se pueda, pasar, que se viene. No hace falta ese corredor de maratón, 30 minutos de actividad aeróbica, caminar, nadar, bici, cualquier cosa que sea aeróbica. No importa la intensidad, sino la frecuencia. O sea, 30 minutos diarios es muy poco, no es imposible. Es cuestión de ponérselo como meta y cumplirlo. 30 minutos de actividad física aeróbica, yo creo que
cualquiera lo puede lograr, así que ese es súper importante para tenerlo en cuenta. La que sigue. Y la dieta. La dieta, hay que hacer un cambio en la mentalidad alimenticia que tenemos, ¿no? El ir de a poquito bajando los consumos de azúcar, ir comiendo más sanos, incorporar legumbres, incorporar verduras. Hay todo un universo que uno desconoce en la alimentación, que hay que de a poquito incorporarlo. Digo, ningún cambio nada. Y todo por ahí me dice azúcar y la verdad que hoy por hoy si tomo algo con azúcar no me gusta. O sea, se puede ir logrando una adaptación hacia una dieta más sana, incorporar legumbres que uno las tiene por ahí medias olvidadas, incorporar semillas. Así que se puede. Es algo que también, por ahí con ayuda de un nutricionista, de a poco, que nos vayan ayudando a mejorar también eso. Dale, la que sigue. Bueno, y después, diagnóstico. El diagnóstico, esta es la parte médica, eso le toca al oftalmólogo. Yo, justamente ayer, como ejemplo, veía un paciente que me mostraba, dice, no, yo saco los lentes pregraduados en la farmacia, y hasta me mostraba que no le sacaba la calcomanía del aumento para le iba agregando a medida que se iba quedando, iba perdiendo visión, ¿no? Por presbicia, que es algo normal. Y digo, sí, cualquiera puede ir y ponerse un lentecito en la farmacia y ver que ve mejor y por ahí, si no tiene un vicio refractivo complejo, más o menos se acomoda y lo sigue usando. O ir, que en la misma óptica los receta. Digo, lo que no se dan cuenta por ahí es que uno cuando revisa por cualquier otra cosa, por un anteojo o por lo que sea, en el examen oftalmológico, el médico oftalmólogo siempre revisa la retina. Por ahí ni siquiera se lo dice al paciente. Yo, por ahí no le digo, che, no te estoy revisando a ver si tenés diabetes. No, te fijas, está bien, listo. Entonces, el tema del control con el médico oftalmólogo es un pilar súper importante porque muchas veces los diagnósticos aparecen en el contexto de cualquier otra cosa, nada que ver. Por ahí el paciente viene por hacerse un lente porque rompió los anteojos y resulta que el médico le descubre que tenía una lesión silente. Y eso le salva la vista, que no es poca cosa. Entonces, yo creo que hay que hacerse también la idea de una vez por año hacerse un chequeíto de los ojos. La mayoría de las enfermedades graves en oftalmología, las que llevan a la pérdida visual severa, diabetes, trombosis de vena central de la retina, glaucoma, son todas enfermedades son totalmente silentes. Cuando aparece el síntoma ya es tarde. Entonces siempre el foco es la prevención. Y hay un montón de estudios que existen para adelantarse a eso. Mirá, pasá la que sigue. Esto que vemos ahí es un edema retinal. No llega a tener 200 o 300 micras de espesor. O sea, capaz que el ojo humano no lo puede ver y tenemos aparatos que nos muestran cómo y hasta nos miden en cuestiones microscópicas el aumento del espesor de la retina, si hay líquido, si no hay líquido. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y bueno, el paciente ahí ni se dio cuenta. Y nosotros ya lo podemos ver, lo podemos agarrar súper a tiempo, lo podemos medicar, hay un montón de cosas, pero si no se diagnostican, es difícil llegar, ¿no? Nunca va a llegar al diagnóstico precoz si no existe la prevención y el control temprano. La pasada que sigue.
Estos son ciertos estudios oftalmológicos que ven cómo eso blanco que se ve es cuando uno le inyecta un líquido y donde el vaso está dañado, el líquido se escapa de los vasos. Entonces uno puede ver exactamente cuál es el vaso que está dañado, ¿no? Y tratar bien puntualmente esa zona. ¿Dale la que sigue? No, dale nomás. Son estudios, para que por ahí se sepa qué es lo que uno hace. Bueno, y el tratamiento, pasa la que sigue. Depende del tratamiento, uno lo va a hacer, depende cómo esté el ojo. La verdad que si la diabetes anda bien, uno tiene que controlarlo. Por ejemplo, fíjate, este ojo le haces láser y cómo todas las lesiones disminuyen, lográs estabilizarlo, secar esas pérdidas visuales. Esa pérdida vascular que hay por todos lados. Pero ya te digo, llegar al láser, cuando uno llega al láser, ya es tarde. Porque si uno lo controla, ni siquiera tiene que llegar a esta etapa. Vale, pasará que sí. Y si no, bueno, en etapas avanzadas, bueno, ya el tratamiento quirúrgico, pero bueno, eso ya se reserva para casos muy complejos. Pasará que sigue. Y después, bueno, si quedan secuelas visuales severas, por ahí vienen magnificadores y cuestiones que nos hacen por ahí mejorar la visión residual que hay. Porque también hay que hacer un hincapié en cuando no se puede hacer más nada y quedan visiones subnormales o muy bajas. Bueno, también existen cosas para tratar de mejorar el déficit visual que quedó. Vale, pasa la que sigue, Nico. Así que creo que nada más. Entonces, la idea de esto es hacer hincapié siempre, siempre en la prevención. La diabetes es prevención. Por suerte, cada vez se ven menos retinopatías diabéticas agresivas. Yo creo que hay más conciencia de la gente, pero se siguen viendo y siempre hay que hacer foco en llegar antes, en no llegar a tratamientos quirúrgicos y agresivos. La prevención tiene que ser el pilar nuestro. Entonces, llegar temprano, diagnosticarlo temprano, esto siempre es multidisciplinario, el oftalmólogo mirará el ojo, el clínico estabilizará los niveles y dará el tratamiento, después ahí es un abordaje entre muchos profesionales y se puede llegar a estabilizarla y tener diabetes. Es una enfermedad crónica, pero se puede manejar tranquilamente y sin complicaciones si hay compromiso del paciente de hacer bien las cosas, de ser consciente, de cumplir el tratamiento, de hacer la dieta, de hacer el ejercicio. Y andan bien las diabetes. Si está bien controlada, se maneja tranquilamente, no hay problema. Leo, ¿me escuchás ahí, Nico? Sí, te estoy escuchando, estoy interviniendo un poquito en la transmisión. Me encantó el enfoque que le diste a la presentación. Creo que la síntesis de esta presentación es trabajar muy fuerte en el cuidado de la diabetes, en el control de la diabetes para evitar llegar al daño visual controlando el resto de los pilares del tratamiento, como la alimentación saludable, la actividad física, los controles médicos frecuentes, el hecho de poder controlar o más o menos poder regular lo que son los valores de glucemia, con tener una buena hemoglobina glicosilada, nos lleva a que los ojos, que es un órgano bastante importante en el cuerpo y que se ve muy afectado justamente por el avance o por el mal control de la diabetes, podamos realizar una tarea de prevención. Y otra cosa, Leo, que quiero rescatar, y discúlpame que intervenga de esta forma, pero me parece muy piola, porque hay una creencia entre los pacientes con diabetes que si tengo una lesión en el ojo, me hago láser y se arregla y ya está. Yo tengo entendido, y quiero que vos me lo reafirmes o no, que el láser no mejora, sino que detiene
la lesión, o sea, pero no podemos volver atrás cuando hay tratamiento con láser, ¿no es cierto? Esto me parece importante porque mucha gente es como que se relaja, pero lo dejo la explicación en tus manos. Mira, yo tengo como dos tipos de pacientes. El que dice, me hago láser y ya está, y el otro que dice, el láser te quema el ojo, te queda ciego, no me y le da miedo. Son como dos cosas que yo escucho bastante frecuente en el consultorio. Y más te diría la segunda, que le prefieren no hacerse nada. Cuando uno plantea el láser, primero ya estamos en una etapa que proliferativa. Ya estamos en un avanzamiento que no es gratuito para el ojo, no es inocuo para el ojo. El láser genera quemaduras en esos vasos. Vos necesitas de alguna forma cauterizar ese vaso que está sangrando y no te queda otra que hacerlo con el láser. Entonces, el láser genera una quemadura en el ojo, pero cauteriza ese vaso. No es un procedimiento inocuo, es un procedimiento que hasta puede bajar una línea de visión en el paciente, pero está demostrado que si la indicación es láser y el paciente no se hace el láser, al año está ciego. Eso tiene que quedar súper claro, porque hay gente que le tiene miedo al láser, le plantean el láser, no aparece nunca más, y aparece al año, se da, de forma irreversible. Entonces, primero sería tratar de no llegar al láser. Si hay que hacer láser, hacer láser. Pero si uno hace láser y no se cuida, las lesiones vuelven a aparecer. Y uno no puede hacer láser y láser y más láser arriba del láser. Entonces, serían como tres cosas a dejar bien claras. Primero, tratar de no llegar al láser. Si hay que hacer láser, hacerlo. Y si se hizo el láser y se logró estabilizar la retinopatía, bueno, cuidarse porque nos quedamos ya con un arma terapéutica menos, está hecho. Uno no puede hacer láser arriba del láser. Y si uno no se cuida, las lesiones vuelven a aparecer. La retina ya está quemada. O sea que es como súper importante dejar claro eso. O sea, si se hace láser, bueno, toma conciencia y cuídate y tratemos de que no aparezcan más las lesiones, ¿no? Leo, o sea, siempre giramos en torno al control, a la prevención, y si lamentablemente tenemos que utilizar una terapia oftalmológica como el láser, tratar de, en esa terapia, luego de esa terapia, también reforzar los hábitos de vida saludable. O sea, no nos serviría de nada, la conclusión que saco es que no nos serviría de nada. Bien, Leo, realmente muy piola, muy piola esta observación del láser, porque hay una falsa creencia como que con el láser es magia, no importa, y está muy bueno. Y la otra cuestión es la autopercepción del paciente, porque yo cuando veo retinopatías diabéticas agresivas, siempre le pregunto al paciente, ¿usted cómo anda con la diabetes? Bárbaro, te dicen, y vos le ves la retina y esa diabetes no está ni mínimamente. Esa pregunta para saber cómo se percibe con su diabetes. La mayoría me dice bien, no, yo la pastillita la tomo. Entonces digo, hay muchos pacientes diabéticos que se auto, cuando están por hacer el análisis, hacen dieta o dejan de comer porque se van a hacer el control. O toman mucha agua para que les dé bajo. Es increíble, pero eso pasa bastante seguido. Y también esa autopercepción de estar bien. No, mirá, yo te lo pregunto porque yo veo que no está bien. Yo sé que no está bien. Entonces vos tenés que saber que no está bien. Algo está fallando. Entonces también está bueno en los controles tener ese feedback con el paciente y decirle, mirá, ¿vos crees que está bien? No está bien, hay que ir ajustando cosas, que también lo veo bastante seguido.
O sea que, Leo, también el trabajo del equipo interdisciplinario, tanto el médico de cabecera, el oftalmólogo, la nutricionista y todos los que forman el equipo en el tratamiento de la diabetes, creo que es clave como para ir manejando este tipo de cuestiones cuando van apareciendo o cuando, por ejemplo, el oftalmólogo detecta que puede haber un principio de una lesión, no solamente tratarla, sino reforzar el resto de los hábitos de vida saludable. Creo que hoy la clave está en los hábitos de vida saludable y que los pacientes con diabetes entiendan que cuando llegamos a una lesión en la vista es porque en ese camino pasó algo y tenemos que tratar de no llegar a eso, o sea, de trabajar muy fuerte en la prevención de que la gente conozca lo que puede pasar, pero, a ver, yo siempre digo, educar no desde el miedo, no desde el miedo de lo que puede ser un daño visual, sino educar desde todo lo que tenga que ver con lo preventivo, con reforzar todo lo que son conductas de vida saludable, hábitos de vida, y trabajar fuertemente en eso, creo, Leo. Sí, acá tengo mi ayudante. Sí, es fundamental, fundamental. Bien, tengo un par de preguntas, Leo, para hacerte que realmente nos... y acá voy a seguir... tengo un par de preguntas que las voy a ir tirando. ¿Hay que tener algún tipo, cuando uno tiene diabetes, hay que tener algún tipo de cuidado extra cuando hace deportes de alto impacto, esfuerzos corporales como levantar peso y demás? ¿Podés aportar algo respecto a eso? No. Vida normal. La diabetes no influye, no hay que limitar absolutamente nada. De hecho, hay deportistas de alto riesgo con diabetes. No. Y video no puedo hacer su vida tranquilamente y normal sin problema. Cuando hay un pequeño daño visual en el paciente con diabetes, ¿este tipo de deportes está indicado, está contraindicado este tipo de actividades cuando ya tenemos un daño visual o un tratamiento en los ojos? ¿Para qué? Justo se cerró la puerta, le tuve que abrir la puerta. ¿Cómo es? ¿Cómo es estamos la pregunta? La pregunta es, sí, estamos en vivo y estamos en familia. Es lo que va saliendo y es lo que vamos haciendo. Bien natural la charla. En cualquier momento se me aparecen amigos también, así que no te preocupes. Hacemos lo que podemos como podemos, lo importante es hacerlo. No, Leo, lo que te decía es, si, por ejemplo, hay... un paciente que ya tiene algún problema visual, este tipo de actividades, si ya hay algún daño en el ojo o hay algún tratamiento en marcha, ¿cómo sería si tenemos que hacer alguna adaptación con este tipo de cosas, con los deportes de alto impacto o con levantar pesos, cuando hay algún tratamiento en las retinas y demás? No, la única contraindicación podría ser a nivel de un desprendimiento de retina recientemente operado, si no, tampoco, ni siquiera en esos casos, porque si la retina está estable, no lo contraindica, ¿no? Para nada. Bien, perfecto. Otra pregunta que tengo, y ya empezó el ping-pong de preguntas y respuestas, y ya largamos, y va a ser tipo feliz. Va a ser feliz domingo esto, va a ser tipo feliz domingo, ¿viste? Vamos por el viaje. Leo, las hipoglucemias, porque dijimos que la glucemia elevada genera daños. En los ojos, en los vasos, en los pequeños vasitos de los ojos. ¿Las hipoglucemias generan algún daño? O sea, para los que nos están escuchando, vamos a pasarlo en limpio. Por ahí la hipoglucemia se refiere a cuando el nivel de glucosa está muy bajo en el cuerpo. ¿Hace algún daño? Es una pregunta que me están haciendo por el chat de Facebook. Sí. A ver, uno tiene niveles normales de glucemia, tiene que tratar de mantenerse dentro de esos niveles, digamos. No es bueno ni muy alto. Obviamente que las hipoglucemias generan menor daño que las hiperglucemias, porque aparte de las hiperglucemias son mucho más sostenidas en el tiempo. La hipoglucemia siempre es mucho
más corta porque el paciente se empieza a sentir mucho mal, mucho, mucho peor, se empieza a sentir, se da cuenta que tiene muy baja la glucosa. Entonces, siempre son muy cortas las hipoglucemias, digamos. Es más fácil para el paciente darse cuenta que tiene la diabetes baja que la tiene alta. De hecho, muchos pacientes dicen, no, yo manejo 180 o 200 porque menos me siento mal. Ya me acostumbré a eso. Y no, digamos, es entendible que se empiecen a sentir mal si, porque uno se empieza a acostumbrar a glucemias altas, pero no de... Pero tienen que, por eso digo, todos los cambios son progresivos, no, no, es, no hay que pasar de bruscamente, porque genera bastante malestar al paciente, pero hay que lograr mantenerse en los valores normales de glucemia. Y acá voy a responder otra pregunta que nos están haciendo, que se relaciona con esta, que la estoy leyendo en este momento, que dice, ¿mito o realidad? La gente muchas veces cree que los niveles muy bajos de glucemia son mejores. Las hipoglucemias son tanto peores que las hiperglucemias. Exactamente. A ver, lo que reafirmo lo que estaba diciendo Leo recién. Lo que tenemos que lograr es mantenernos lo más cerca posible de los niveles normales de glucemia, ¿sí? Y tratar de que estas situaciones sean muy esporádicas, tanto las hipoglucemias como las hiperglucemias. No está bueno tener hipoglucemias, porque también nos limita muchísimo en la vida diaria, pero también sabemos que las hiperglucemias sostenidas en el tiempo dañan el organismo. Entonces, lo mejor es tratar de tener niveles lo más cercano a los normales posibles, y esto se hace y se pauta con el equipo médico. Nuestro médico de cabecera va a ser quien nos va a decir, bueno, tenés que mantenerte en esta zona de niveles de glucemia para tener una buena calidad de vida. Creo, Leo, que esa sería la conclusión de esta pregunta, ¿no? Mantener los niveles de glucemia lo más normal posible, la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Porque tampoco es muy, lo podemos decir así como muy fácil, pero sabemos que cuando el paciente tiene diabetes, muchas veces... El lograr un óptimo control de la glucemia es muy difícil y requiere mucho trabajo. Entonces, no es una cosa que se hace magia y se logra con una pastillita, como decías recién, mantener los niveles normales de glucemia. Hay que trabajar muy fuerte, hay que ajustar muchas variables, pero... No, es adaptarlo a cada paciente. Cada paciente tiene un metabolismo que es propio, y el tratamiento se adapta, es muy personalizado. La misma dosis no hace el mismo efecto en cada paciente, entonces a cada paciente. Las hipoglucemias sobre todo son más peligrosas clínicamente que para el ojo, pero no hacen bien. Ni las hipo ni las hiper, ninguna de las dos. Bien, tengo otra pregunta. Acá cerquita, cerquita tuyo, ¿no? Porque... La persona que me lo pregunta es algo tuyo, pero no importa, vamos a leerla igual porque está muy buena. La edad promedio en que se manifiesta la diabetes, esto va a depender, podemos decir, hacer un aporte a Mariano, que generalmente la diabetes tipo 2 se manifiesta a partir de los 45 años de vida, pero se están viendo muchos casos de chicos con diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la diabetes más frecuente. La diabetes tipo 1, y ahí me metí yo y la respondí un poquito, la diabetes tipo 1 generalmente se da que son los niños y los adolescentes, que son las personas que antes se denominaban insulinodependientes, ahora se denomina diabetes tipo 1, se da en lo que es la infancia y la adolescencia, hasta antes de los 35 años. Entonces es bueno hacer esa clarificación, que generalmente estos son los puntos de corte hasta donde se puede dar la diabetes tipo 1 normalmente, y donde mayormente se da la diabetes tipo 2, que es el 90% de los diagnósticos que se hacen, y generalmente es la mayor cantidad de pacientes. Y bueno, Mariano está desde Córdoba, por eso está muy buena la pregunta, nos está mirando desde Córdoba. Y también otra parte de la pregunta de Mariano que está muy buena, ¿y cuánto es el tiempo que un paciente con diabetes puede manifestar un problema oftalmológico? O sea, entiendo que nos pregunta, desde el debut de la diabetes
¿Cuánto es el lapso de tiempo donde se puede empezar a manifestar? Como, ¿cuántos años de gracia te da hasta que tenés un daño? Y eso es bastante variable porque depende mucho de los valores de glucemia que maneje el paciente. No es lo mismo alguien que va haciendo hiperglucemias leves, alguien que el metabolismo no le anda muy bien y maneja glucemias de 200, 300, 400 en sostenido. Entonces eso también va a repercutir en el tiempo en que tarde en manifestarse los síntomas. El tema es que cuando se manifiesta el síntoma, no sabes cuánto tiempo hace que lo tiene o cuánta glucemia venía manejando. Por eso yo creo que es lo que voy a decir, después de los 40 siempre un control oftalmológico del fondo de ojo, porque cuando aparece el síntoma, la enfermedad ya está avanzada. La diabetes es una enfermedad, eso también es importante que queden claros, son enfermedades silentes, no van a dar absolutamente ningún síntoma hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Cuando el paciente nota el síntoma, ya está en una etapa complicada de la diabetes. Generalmente cuando uno en los controles de rutina ve lesiones medias raras y por ahí ya pide la interconsulta con el clínico y la diabetes, el paciente no siente nada. Bien, Leo, muy buena la aclaración. Otra linda pregunta que tenemos acá, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora en esta situación actual de contexto donde tenemos un poco limitado el libre desplazamiento, las salidas y demás, y tenemos que estar más horas en la casa. Una pregunta muy linda de una mamá de un chico con diabetes nos pregunta, ¿puede afectar las horas de compu o las horas de pantalla o el sobreuso de pantalla? ¿Puede afectar a los chicos con diabetes de alguna manera distinta que a los chicos que no tienen diabetes? ¿Cómo afecta el uso y el abuso de la pantalla? Linda pregunta. No nos afecta en su diabetes en sí. Nada, no le cambia nada a un nene con diabetes o a un nene que no tiene diabetes el uso de las pantallas, los celulares, la tablet y el exceso que se está viendo en este contexto, ¿no? Es importante por ahí recalcar que la posición de reposo del ojo es a partir de los 3 metros de distancia. El ojo está tranquilo y no enfoca. Cuando uno lee algo de cerquita, el ojo genera un mecanismo acomodativo y esa acomodación se la da un músculo, que es el músculo ciliar. Hay un músculo que contrae el cristalino, hace que uno pueda leer de cerquita, pero al ojo le genera un esfuerzo. Entonces es como decir, yo tengo este papelito lo tengo acá y no me cuesta, porque el ojo lo puede hacer tranquilamente. Yo puedo tener esto levantado sin ningún problema, pero un rato, si yo estoy 2 horas con esto acá levantado, a mí se me va a calambrar todo el brazo, y al ojo le pasa lo mismo. O sea, un punto que el exceso de enfoque, si bien el ojo lo puede hacer sin problema. Bueno, hemos perdido la conexión con Leo, lamentablemente no podemos restablecerla. Casi una hora de charla, pasan estas cosas, a veces la tecnología nos juega una mala pasada, lo bueno que pudimos tener una linda explicación del doctor, y bueno, esto es lo que tenemos hoy. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos en la próxima charla dentro de 15 días, y espero que nos sigamos cuidando y que estemos todos unidos para salir rápido de esto. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima charla dentro de 15 días. Adiós.